Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los principales titulares. Vehículo que detonó en Saravena tenía en su platón 6 cilindros bombas. Las autoridades del departamento de Arauca responsabilizaron a la guerrilla del ELN. Más de 3.000 hectáreas se quemaron por un incendio forestal que se presentó hace 8 días en el municipio de Tame. También murieron animales incinerados por las fuertes llamas de fuego. Familias enteras con ataúd a bordo se encadenaron en las instalaciones de la EPS Medimás. Exigen que se les cumplan con las remisiones y las entregas de medicamentos. Con el miércoles de ceniza se da inicio a la cuaresma de la Semana Santa. La Santa Cruz en la frente significa la fragilidad y el final de la vida. Concejales del municipio de Arauca le dieron un total respaldo al alcalde por los operativos para recuperar el espacio público. También respaldan los operativos contra el transporte ilegal. La próxima semana, estudiantes del Colegio Agropecuario regresarán a su institución educativa sin el transporte escolar. La decisión fue tomada por padres de familias, estudiantes y directivos. La Asamblea Departamental aprobó los 5 proyectos presentados por la Administración Departamental. El viernes pasará en su tercer debate y para sanción del gobernador de Arauca. El gobernador de Arauca dio a conocer los resultados de la reunión con el presidente de la República. Buscan inversión para esta región del país. El Ejército Nacional responsabilizó a la guerrilla del ELN del carro bomba en el municipio de Saravena. El vehículo estaba cargado con 6 cilindros bomba acondicionados en el platón del automotor. Guerrilleros que movilizaban un carro bomba se les activó en el municipio de Saravena cuando pretendían acercarlo al batallón del Ejército Nacional General Reveis Pizarro. El vehículo estaba cargado aproximadamente con 6 cilindros bombas. Se explotó, iba cargado con elementos explosivos y explotó en un barrio de los más llamados de invasión ahí en el área urbana del municipio de Saravena. Afortunadamente no causó daños materiales y afectación a las personas, a la población civil que está o que vive en este barrio. Minutos después de esto llegaron las tropas ahí, verificaron y comprobaron que había algunos elementos explosivos sin explosionar y con el empleo de nuestro grupo ESDE, pues procedimos a hacerlo de manera controlada, evitando algún daño colateral a consecuencia de estos explosivos. Según el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, general Arnulfo Traslaviña, la camioneta tenía 6 cilindros en el platón y fueron encontrados 8 artefactos sin detonar. Tenía 6 bocas de fuego tipo cilindro, como son las rampas de lanzamiento, y encontramos 8 tatucos sin explosionar y 2 balones bomba que fueron explosionado de manera controlada. El vehículo se les detonó a una gran distancia del batallón general Reveis Pizarro del municipio de Saravena y solo causó pánico en un barrio de Saravena. Pues el batallón está a una distancia que no tienen cómo afectar con estas armas a esa distancia. Sin embargo, estamos averiguando cuál sería el propósito final que tenía. Lo único por ahora es que pues, explosionó ahí en plena área urbana, prácticamente poniendo en alto riesgo a la población que vive en ese lugar de Saravena. En el sector que detonó el carro bomba, no se presentaron heridos ni daños materiales. No, señor, no hubo afectaciones a las personas, solo el pánico que causa siempre estas explosiones, la gente muy asustada. Inclusive después del evento, ellos mismos ayudaron a apagar el incendio que se armó. La manera que fue el pánico que genera nuevamente ese tipo de actos terroristas. Las autoridades responsabilizaron a la guerrilla del ELN que delinque en esta zona del departamento de Arauca. Características del modo superante del ELN, que es el que ha hecho últimamente este tipo de acciones,
Entonces podemos afirmar que es este grupo de bandidos que siguen atemorizando a nuestro pueblo. De otro lado, las tropas del Ejército Nacional retiraron el vehículo que había sido atravesado en la vía que comunica al municipio de Tame con Puerto Jordán. También, de manera controlada hoy, utilizando nuestros grupos antiexplosivos, llegamos al lugar de los hechos, se revisó total alrededor del vehículo, el vehículo mismo, se pudo comprobar que no contenía ninguna clase de explosivos, se procedió a jalarlo con uno de nuestros vehículos también porque no apareció el dueño y estaba ubicado, también que no podíamos moverlo, usamos uno de nuestros carros que tenía bastante fuerza y lo logramos correr. Eso prácticamente recuperó totalmente la movilidad de esta vía. Las operaciones continuarán por parte de las tropas del Ejército Nacional en todo el territorio araucano. Animales muertos y más de 3.000 hectáreas fue el saldo del incendio forestal que se presentó en una vereda del municipio de Tame. La Defensa Civil aseguró que el aviso a los organismos de control se hizo muy tarde. Más de 2.000 hectáreas fueron consumidas por las llamas en un incendio forestal que se presentó en el municipio de Tame. Las llamas se prolongaron casi por 8 días porque no informaron a tiempo a los organismos de socorro. Con respecto al incendio del municipio de Tame, pues tenemos... es un incendio que consideramos que ha causado un gran impacto ambiental en el departamento y en el mundo, puede decirse. Este incendio consumió aproximadamente unas 2.000 hectáreas de acuerdo a los reportes de la comunidad que estuvo también participando allí, con una afectación grandísima en los animales. Hubo animales muertos por la conflagración. Un incendio que duró aproximadamente entre unos 8 o 10 días activo. Desafortunadamente no hubo las coordinaciones a tiempo y la información, y se actuó ya pues cuando habían pasado muchos días de estar el incendio, de haberse iniciado. Las diferentes instituciones del departamento de Arauca y la comunidad del sector lograron apagar el incendio forestal en el municipio de Tame. Afortunadamente, gracias a Dios, con el apoyo de muchas personas de la comunidad, las instituciones de socorro, el cuerpo de bomberos, el ejército, la defensa civil, la gobernación de Arauca, también tuvimos el apoyo de personas particulares, pues se logró liquidar este incendio y evitar pues que continuara con este desastre natural. Según Víctor Nieves, director de la Defensa Civil del Departamento de Arauca, la información llegó demasiado tarde a este organismo de socorro. Cuando la información llega aquí a este nivel, pues es que se toman las acciones ya por parte nuestra, porque no teníamos un reporte anticipado. Nos enteramos de que el incendio tenía ya varios días de haberse generado, pero en el momento en que se me comunica, pues se empieza a tomar la acción, se organiza todo el personal y el dispositivo y se activan como tal el nivel regional para poder intervenir en esta situación. Este fue el caso especial del municipio de Tame. No sé si hubo alguna falla a nivel local, pero de todos modos lo importante es que se pudo actuar y en coordinación también con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Tame. El socorrista manifestó que se desconoce cuáles fueron las causas de este incendio forestal. La verdad, desconocemos por parte de la Defensa Civil qué generó realmente este incendio. Un incendio de esas magnitudes, pues para llegar a conocer las causas, pues seguramente se necesitará pues una investigación más a fondo. Lo importante es que, de todos modos, las autoridades como Corporinoque, al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, puedan tomar acciones para, de alguna forma, iniciar algún proceso de rehabilitación de estas áreas que han sido afectadas grandemente y que son, como le decía al principio, de gran impacto ambiental y que merecen pues la atención y hacer algún tipo de programa de reforestación o de rehabilitación de estas zonas. Los organismos de socorro están listos para acudir a cualquier incendio forestal que se presente en cualquier municipio del departamento. Nosotros como tal, yo sé que los cuerpos de bomberos vienen haciendo un trabajo muy juicioso en este tema. La Defensa Civil como tal pues ha apoyado unos incendios importantes, sobre todo en el municipio de Cravo Norte, incendios de sabana que han consumido también unas cantidades de hectáreas bastante importantes y se han logrado controlar a tiempo con el apoyo también del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Cravo Norte.
hemos estado muy atentos en este tema. A veces los incendios forestales los causan los pirómanos en el departamento de Arauca. Pensaría que de pronto son personas inescrupulosas, algunos pirómanos, porque los campesinos, los dueños de finca, de hato, pues viven muy pendientes y han estado muy juiciosos en no iniciar ningún tipo de quemas en esta época, porque es una época muy, muy nefasta las quemas en este momento. Y ellos están muy pendientes y creo que han colaborado mucho los campesinos y los dueños de finca, pero de todos modos han sido personas que por descuido o sencillamente porque son pirómanos inician este tipo de incendios forestales. Se han realizado campañas importantísimas y los consejos municipales en cabeza de los bomberos desarrolla ahorita un tema importante que es las vigías forestales y que ha dado muy buenos resultados. Entonces, como tal, creemos que son unas causas ajenas a los campesinos y a los dueños de finca. El incendio forestal en el municipio de Tame, también murieron algunos animales incinerados. La EPS Medimás estaría jugando con la vida de los araucanos. Así lo manifestaron personas que se encadenaron en las principales instalaciones en Arauca. También ubicaron un ataúd al ingreso de la EPS. Vuelve y juega, los usuarios de la EPS Medimás se tomaron el ingreso de sus instalaciones en el municipio de Arauca por la falta de algunas remisiones y las autorizaciones de los respectivos medicamentos. Todos tenemos problemas, amigo Carlos. En el caso mío, que tengo el problema de mi cáncer de próstata, que entre otras cosas va muy bien por el antígeno, ¿no? Me han mandado a la ciudad de Cúcuta, a la clínica de cancerología, dos veces con tiquetes en avión, ida y vuelta, pero no me están dando el hotel para alimentarme y dormir, ni el transporte intermunicipal. Eso no lo están haciendo. Tengo papeles para solicitarles un desembolso del de la semana pasada, que siempre me gasté como 200 y pico mil de pesos. Ese es lo mío. Ahora, me han tenido que reprogramar citas por el accidente de mi mano tres veces y el médico se me arrechó en Bogotá por llegar tarde. Le dije, médico, la culpa la tiene Medimás porque es reprograme, reprograme y reprograme. No hay tiquete. Ellos utilizan un término, no hay cupo. Ahora ya no utilizan no hay cupo. Ahora es QPR, QPR. Y entonces ahí nos tienen. Para don Wilmer Charlie, un hombre con condiciones de discapacidad, viene solicitando a la EPS de Medimás que le entregue la silla de rueda que le autorizaron hace aproximadamente un año. Me encuentro aquí apoyando este paro aquí en frente de Medimás porque sinceramente la empresa pues nos ha negado el derecho a la salud y entonces yo tengo desde hace dos años una silla que me mandó el fisiatra con cojín y nada, pañales tampoco, ya tengo desde el mes 5 del año pasado que no me dan pañales y tienen que un aporte mensual y no me han dado nada, entonces pues ese es el motivo por el cual nos encontramos aquí para que Medimás nos cumpla, por favor. También otro de los afectados es Carlos Pinto, porque hasta el momento no le han autorizado sus respectivos medicamentos. La situación mía que es, la vez pasada duramos 17 días amarrados aquí, me solucionaron porque a mí me mandaron 12 inyecciones urgente y hacía un año la estaba pidiendo y nunca me la habían dado. Gracias al plantón pasado me dieron 4 inyecciones, casualmente hoy me aplico la última. ¿Qué dijeron? Como está suspendido la salud, no le podemos dar el resto, pero ellos lo que no tomaron en cuenta fue el tiempo atrás, desde que yo la estoy solicitando y ahorita me salieron con el cuento que no la podían dar porque no estoy a país salvo con la salud. Pero vengo y le digo otra cosa, voy para 10 meses que no me pagan incapacidad, estoy incapacitado, estoy enfermo, ¿cómo voy a conseguir yo para pagarle? Ellos exigen que le paguemos puntualmente la salud, pero no nos dan puntualmente el medicamento. Según Carlos, la EPS Medimás está acabando con la vida de los araucanos. Medimás está acabando con la vida, Medimás no escoge, Medimás está acabando con la vida de los niños, los ancianos, los adultos, la mujer embarazada, con todo el mundo, ellos no escogen. Ellos en este momento estamos en una crisis grande contra esta empresa, por favor. Pero ¿sabe qué es lo más triste y que me tiene más con rabia?
de ver que el señor gobernador, el señor alcalde, los diputados, los concejales, como que no les importa la situación de nosotros, las personas enfermas. Nosotros estamos aquí no porque queremos o porque vayan a decir, no, es que ya se volvieron huelguistas. No, es porque estamos enfermos, es porque aquí hay muchas personas con cáncer y hay personas que le retrasaron los medicamentos hace 4 meses y ahorita fueron ante el médico y están totalmente deteriorados. Entonces, esa es la situación. Yo sí quisiera que el señor gobernador, el señor alcalde, por favor, que les duela a su pueblo. No escojan quién votó, quién no votó, es el pueblo araucano que está sufriendo, los pacientes de Medimás que estamos sufriendo esta situación. Las familias que protestan en la EPS y Medimás de la capital araucana llevaron un ataúd que fue ubicado en la puerta de la entrada de esta EPS. Desde hoy se dio inicio a la cuaresma con el miércoles de ceniza en la diócesis de Arauca. Comunidad asistió a las diferentes iglesias a colocarse la Santa Cruz en la frente como preámbulo de la Semana Santa. Con el miércoles de ceniza se da inicio a la cuarentena de la Semana Santa. En las diferentes iglesias de la diócesis de Arauca se viene colocando la Santa Cruz en la frente como símbolo de la cuarentena. Miércoles de ceniza, un día en el que el pueblo de Dios comienza un camino de penitencia, de oración y de obras de caridad. Nos lo plantea el Santo Evangelio. Miércoles de ceniza es el inicio de una preparación para celebrar con dignidad, de manera piadosa y verdadera, la próxima Semana Santa. De aquí a Semana Santa hay 40 días, y de ahí viene la expresión cuaresma, 40 días que duró el diluvio para purificar la humanidad. 40 años que duró el pueblo de Israel atravesando el desierto para encontrar la tierra prometida. 40 días de oración y penitencia de Nínive para que no mereciera el castigo. 40 días de ayuno y oración de Jesús en el desierto antes de iniciar su ministerio. En fin, aparece el número 40 con el significado de penitencia, de conversión, de cambio de vida. A eso nos invita el tiempo de cuaresma. Para el párroco de la Catedral Santa Bárbara de Arauca, José María Bolívar, la cuaresma inicia con la colocación de la Santa Cruz en la frente. Lo iniciamos hoy miércoles de ceniza poniéndonos ese signo en nuestra frente. Somos humanos, somos pecadores, somos limitados, pero la cruz de Cristo en nuestra frente nos anima a empezar un camino de conversión, alcanzar una vida nueva, a construir nuevas relaciones, hacer de nuestra iglesia y de nuestra sociedad una experiencia de amor, de solidaridad y de encuentro. El sacerdote Arauca dijo que la cruz de ceniza le recuerda al ser humano la fragilidad y el final de la vida. La ceniza es un elemento que nos recuerda la fragilidad, el final. Así terminan las cosas, en cenizas. Nuestro cuerpo también, después de unos años de haber sido sepultado, encontramos una manotada de cenizas. Esa es nuestra condición, condición pecadora, limitada, humana. Pero esa cruz de ceniza nos recuerda también el misterio de Jesucristo, que con su sacrificio en la cruz lavó los pecados de la humanidad, construyó una criatura nueva y nos llama a la resurrección, a la conversión personal y comunitaria. Por último, hizo una invitación para que la comunidad asista al camino de la cuaresma en las diferentes iglesias católicas. La invitación a empezar este camino cuaresmal, a celebrar el miércoles de ceniza con la Eucaristía, la escucha de la palabra y colocándonos la ceniza en nuestra frente como un signo de compromiso con la conversión personal y con la solidaridad que debemos tener con nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Muchas personas llegaron hasta la Catedral Santa Bárbara de Arauca a colocarse la cruz de ceniza como símbolo del inicio de la Semana Santa. Ahora vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con más de su noticiero La Lupa Araucana. Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca. Así todos ganamos.
Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbike, este 21 y 22 de marzo, en la capital araucana. Viviremos el Zumbike Arauca 2020, ruta llano adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy. 13 millones de pesos a repartir. Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría. Inscripciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286, 317-811-6813 y en nuestras redes sociales. Zumbike Arauca 2020, ruta llano adentro, es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos, suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en A Denunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Los concejales del municipio de Arauca le dieron el respaldo total al alcalde de Arauca con los operativos en contra del transporte ilegal y la recuperación del espacio público. Tan solo 2 meses e inicia la organización de la ciudad. Los concejales del municipio de Arauca apoyaron la iniciativa del alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, y las autoridades de combatir el transporte ilegal y la recuperación del espacio público de la capital araucana. Es un debate que inicia con muy buenos augurios. Estamos empezando una administración, vemos que ha empezado con pie derecho. Se trata de seguir con este tema, no de fallecer porque no es algo de un solo día, pero sí toca resaltar la labor que hizo la administración municipal y que ha venido haciendo la fuerza pública. El concejal de Arauca, Ramón Escalante, del partido de la U, manifestó que esta administración, que lleva 2 meses, tomó la mejor decisión de ordenar la ciudad. Es importante la decisión que tomó la administración. Es algo que pedimos desde este consejo los 4 años anteriores y que en 2 meses esta administración tomó cartas en el asunto y empezó a recuperar el espacio público de nuestro municipio, comenzando por el Parque Central hace 1 mes cuando hicieron la jornada de limpieza y hoy en día con el tema de las carruchas en la Plaza de Mercado Cristo Rey. Entonces vemos con una pronta decisión del alcalde, acertada y unas decisiones por parte del secretario de gobierno, el cual estuvo ayer explicándonos cuál va a ser su trabajo estos 4 años, y entre esos va a ser recuperar el espacio público del municipio de Arauca para que los araucanos tengamos libre tránsito por nuestros andenes y que se vea una ciudad más ordenada. El concejal de Arauca, Juan Manuel Salguero, y del Partido Liberal Colombiano, aseguró que esta es la mejor decisión que haya podido tomar la administración municipal. Es un debate acertado. Yo pienso que el tema de la ilegalidad y el espacio público es algo que no nos compete solamente a los venezolanos, sino también a los colombianos, a quienes hacemos uso de él de la forma inadecuada. La Secretaría de Gobierno y la Administración ha venido avanzando en el rescate de la confianza y la percepción de seguridad en el municipio capital. Nos toca seguir sobre ese camino. No es fácil, es un acto impopular, pero que toca hacerlo si queremos avanzar en recuperar la tranquilidad de nuestro municipio capital. El concejal del Centro Democrático, Felipe Palencia, señaló que está seguro que esta administración seguirá combatiendo la ilegalidad. Estamos altamente confiados de que esta administración va a seguir actuando con contundencia en contra de la ilegalidad. Por supuesto, esto ha generado un parte de tranquilidad en toda la comunidad araucana y esto hace que se recupere la confianza en la institucionalidad y, por supuesto, esta administración ha dado una muestra de que sí quiere hacer las cosas muy bien por este municipio. Lionzo Araujo, concejal del partido Mira, manifestó que el alcalde acertó con estos operativos en el preciso momento que Arauca lo necesitaba. Pienso que el alcalde lo hizo en un momento preciso. En realidad, pues, necesitamos un espacio que realmente los araucanos lo están pidiendo hace mucho rato y pues llegó el momento de actuar. Nosotros estamos apoyando la decisión del señor alcalde. La verdad que el pueblo necesita organizarse
Nosotros ya no somos un pueblo, no somos una ciudad y tenemos que pensar hacia allá. Una de las propuestas que también le hacía ayer en el debate es que debemos incluir dentro de eso la parte de la política pública para la recuperación del espacio público, que muy bien es sabido que en la ley 1988 de autoridad del partido Mira, que es la famosa ley empanada, pues también le brinda unas oportunidades a estas personas que están ocupando el espacio público para que se logren organizar, logren formalizarse y así poder nosotros también apoyar el emprendimiento en Arauca. Los concejales del municipio de Arauca solicitaron a la administración municipal y a las respectivas autoridades que los operativos se mantengan en la recuperación del espacio público y los carrucheros. Estudiantes del Colegio Agropecuario regresarán a partir del lunes a recibir las clases en su institución educativa a pesar de que no cuentan con el transporte escolar. La prioridad son los proyectos productivos que están abandonados. A partir de la próxima semana, los estudiantes del Colegio Agropecuario y padres de familias tomaron la decisión de regresar a recibir sus clases en la institución educativa en el Colegio Agropecuario. Bueno, es una situación bastante complicada porque la institución educativa agropecuario municipal se ve pues en situación precaria cada vez que se suspende el servicio de transporte escolar. Este año nos mantuvimos 3 días en el colegio y llegó el 20% de la matrícula. El día que más llegó gente pues fueron 200 estudiantes de 654 matriculados. Por esa razón, pues optamos los docentes, directivos, trasladarnos a la jornada tarde del Colegio Santander Bachillerato. Hicimos un acuerdo con el licenciado Manuel Prado, rector del Santander, para que nos facilitara las instalaciones en la jornada de la tarde. Y es como a partir del 24 estamos ubicados allí. En el Santander. Para el rector del Colegio Agropecuario Municipal, Carlos Ramírez, uno de los problemas son los proyectos productivos que se encuentran abandonados. Lo preocupante es que el Colegio Agropecuario tiene una cantidad de proyectos productivos en desarrollo y en ese momento están solos, abandonados, porque el grueso de los estudiantes está recibiendo clase en otra institución. Pues para garantizar una mayor asistencia, en el Santander sí está asistiendo más del 90% de la matrícula y pues dejamos el agropecuario en veremos y en pausa mientras que se soluciona el problema de transporte, que según el secretario de Educación va a demorar cierto tiempo. El contrato de transporte iniciaría a partir de la primera semana de mayo. Van a girar unos recursos, aparentemente está para tercer debate de la Asamblea Departamental el viernes, para solventar en cierta medida unas 2 semanas, 3 semanas de transporte, que tampoco es la gran solución, pero que va a ayudar. El directivo de esta institución educativa manifestó que el anterior gobierno no dejó asegurados los recursos para el transporte escolar para este año. Preocupados por esta situación, porque se nota que no hay proyección por parte de del gobierno departamental. Este gobierno recibe sin proyección de transporte. El gobierno anterior no dejó los recursos, no los apropió, y el que está pagando los platos rotos es el gobierno actual. Nosotros entendemos eso, somos conscientes, pero hay que hacer causa común y hay que buscar la mejor estrategia, porque en últimas quienes se perjudican son los niños y los padres de familia. Los padres de familia y el consejo directivo decidieron que la próxima semana regresarían al Colegio Agropecuario sin transporte escolar a recibir sus clases. Los padres de familia, en reunión de consejo directivo y asociación de padres, que son los representantes de los padres de familia del agropecuario, decidieron dar un compás de espera de una semana. Quiere decir esto que hasta el viernes estaríamos recibiendo clases en el Santander Bachillerato y a partir del próximo lunes regresaríamos al agropecuario, igual sin transporte escolar. Estamos en reuniones con la Secretaría, en este momento vamos a entrar a una reunión para buscar la mejor alternativa que beneficie a la comunidad educativa, pero la directriz de los padres de familia es que a partir del lunes regresemos al Colegio Agropecuario porque no van a mandar más sus hijos al Santander Bachillerato. La decisión fue tomada tanto por padres de familias, estudiantes y docentes que a partir del día lunes iniciarán nuevamente las clases en el Colegio Agropecuario. Los diputados del Departamento de Arauca aprobaron los 5 proyectos que fueron radicados por la Administración Departamental. Uno de ellos será la construcción de la UCI en el Hospital de Saravena.
La Asamblea Departamental aprobó en su segundo debate los proyectos que fueron radicados para el sector salud del Departamento de Arauca. El fin de semana se les dará tercer debate. Después de una sesión de casi 12 horas de trabajo continuo, se lograron evacuar todos los 5 proyectos de ordenanza que se había presentado por el gobierno departamental, a los cuales se les dio ponencia positiva, y lograron pasar su segundo debate para este día viernes hacerle el tercer debate. Proyectos tan importantes como la construcción y creación de la UCI en el municipio de Saravena, que tanto lo necesita y tanto lo requiere. Proyectos para buscar solventar los temas económicos del Hospital San Vicente de Arauca. Una gran cantidad de recursos importantes para el municipio de Tame, para la adecuación de la SS Moreno, que nos han anunciado que están solicitando el desplazamiento hacia ese municipio, y 2, para mejorar las condiciones del Hospital San Antonio de Tame, para contratar personal mayor capacitado, especialistas, y para que efectivamente puedan los tameños seguir cumpliendo el sueño de que las mujeres tameñas puedan dar a luz, o como decimos, puedan parir en su municipio. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Juan Cuenza, aseguró que los 11 diputados votaron positivo al proyecto de la construcción de la UCI en el Hospital de Saravena. Bueno, ese proyecto fue el primero que se presentó, tuvo voto positivo de los 11 diputados, porque es de suma importancia para el departamento que tengamos una UCI con buenas características en el departamento. Para nadie es un secreto que el mejor hospital, el que más está facturando y el más rentable en este momento, el modelo a presentarle al país, es el Hospital de Saravena, y por eso se decide esta inversión para seguirlo fortaleciendo, para que los pacientes de todo el departamento no tengamos que enviarlo a otras ciudades, sino que efectivamente podamos brindarle el servicio acá dentro del departamento. Entonces se aprobaron alrededor de 4.595 millones de pesos para la creación de la estructura como tal. Luego viene la segunda etapa, que es alrededor de 3.000 algo de millones de pesos, habló ayer el director de la unidad de salud, que es para comprar equipos y para ponerla en funcionamiento. El líder político dijo que en el mes de octubre del presente año tiene que estar construida la UCI del Hospital de Saravena. El compromiso que se hizo ayer y por el cual di mi voto positivo es que al mes de octubre tienen que entregar la estructura organizada, liquidado el contrato, y que por ningún motivo se le va a permitir ni adicionales de tiempo ni adicionales de recursos para estos contratos. Todos les preguntamos lo mismo, con esos 4.595 millones, ¿alcanza para construir la totalidad? Y aseguraron que sí. Entonces, por eso le votamos positivo, porque es que no podemos seguir mandando recursos y en la mitad del contrato se dieron cuenta que hay que mandarle adicionales y hay que mandarle más y más plata y dejan totalmente abandonadas las obras. Entonces, le vamos a hacer seguimiento contundente a este tipo de obras. Y finalmente, cuando ya se culmine, vamos a aprobar los recursos desde la Asamblea para que se dote y se adecue lo suficiente la UCI de Saravena. El fin de semana será el último debate a los 5 proyectos presentados por la Administración Departamental. Bueno, el último debate es el día viernes. Con el favor de Dios, le estamos haciendo el último debate y ya pasaría a sanción del señor gobernador para que puedan empezar a subirse a página y hacer toda la parte contractual. Hay proyectos tan importantes como el tema del transporte escolar, como la creación de la RAP Llanos, que es fundamental este proyecto, que es la articulación de 4 departamentos para fijar metas a futuro. La única zona que no está incluida en esa RAP Llano, que se empezó a construir hace más de 13 años, es el departamento de Arauca, Guaviare, Meta y Casanare. Los diputados del departamento de Arauca le harán seguimiento a los proyectos que fueron aprobados para ver si los contratistas cumplen con el tiempo estipulado. Ahora vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos con más de su noticiero La Lupa Araucana. Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos.
Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca. Así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbike, este 21 y 22 de marzo, en la capital araucana. Viviremos el Zumbike Arauca 2020, ruta llano adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy. 13 millones de pesos a repartir. Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría. Inscripciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286, 317-811-6813 y en nuestras redes sociales. Zumbike Arauca 2020, ruta llano adentro, es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos, suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en A Denunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. A continuación los dejamos con un microespacio de la Gobernación de Arauca, en el que el primer mandatario de los araucanos entrega un balance de la reunión sostenida con el presidente de la República. Agradecido con la doctora Karen Abudinen por buscarnos el espacio, por propiciar este espacio para con nuestro departamento de Arauca. Se tocaron varios temas. Uno de los más importantes es la terminación y la llevar al Hospital San Vicente en una entidad de alta complejidad para el departamento de Arauca. Y el otro tema importante es el tema de la agroindustrialización de nuestro departamento. Arauca tiene, produce muchísimo. Necesitamos agroindustria, que el valor agregado quede en el departamento. Por eso, agradecido, y hablamos de muchos más temas, pero temas gruesos eso, decirle, esto sí es llegar a las regiones, permitirle a los gobernantes poder exponer y aunar esfuerzo entre el gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal para que entre todos podamos consolidar un territorio que todos lo soñamos, un territorio en paz. Y esto es trabajar por la paz de nuestro país. Y así terminamos con una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos mañana a las 7 de la noche. Como siempre, gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que tengan una buena noche.